Las 10 visiones que ocurren en el exacto instante de la muerte. Cuando perdemos a alguien, las preguntas nos consumen. ¿Qué vio? ¿A dónde fue? ¿Encontró paz? Estas preguntas nos perturban, mientras el amor que sentimos se transforma, pero nunca desaparece. Si alguna vez has sentido la presencia de alguien que partió, incluso en su ausencia física, este video es para ti. Es importante resaltar que estas no son opiniones personales, sino relatos de individuos que han pasado por estas experiencias. Buscaremos entender estos fenómenos a la luz de las escrituras sagradas, tratando de encontrar paralelismos e ideas en la palabra de Dios. Número 1. El encuentro con seres queridos fallecidos. En los momentos finales de la vida, muchas personas relatan ver a sus seres queridos que ya han partido. Es como si el velo entre los mundos se abriera por un instante, permitiendo un atisbo del más allá. Este fenómeno, lejos de ser aterrador, trae consuelo y paz a los que están partiendo. La Biblia nos ofrece indicios sobre esta experiencia. En Lucas 16, 22, leemos: Y sucedió que el mendigo murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Este pasaje sugiere que, en el momento de la muerte, somos recibidos por aquellos que nos precedieron. En Eclesiastés 12, 7, encontramos: Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios, quien lo dio. Este versículo indica que, en el instante de la muerte, nuestro espíritu regresa al Creador. Tal vez sea en ese momento cuando nos encontramos con aquellos que ya hicieron este viaje antes que nosotros. Profesionales de la salud que trabajan con pacientes terminales frecuentemente relatan casos de personas que en sus momentos finales parecen interactuar con seres invisibles. Muchos hablan con seres queridos fallecidos, describen escenas de reuniones familiares o expresan alegría al ver a alguien que los demás presentes no pueden ver. Estas experiencias no se consideran alucinaciones o delirios causados por medicamentos. Por el contrario, incluso personas que no están bajo el efecto de medicación fuerte relatan estos encuentros. Además, estos relatos a menudo traen información precisa sobre personas fallecidas que el moribundo no tenía forma de conocer. Es importante notar que estos encuentros no son visiones perturbadoras o aterradoras. En la gran mayoría de los casos, traen paz y consuelo a los que están partiendo. Es como si nuestros seres queridos vinieran a recibirnos, listos para guiarnos en esta nueva etapa de la existencia. Esta experiencia plantea cuestiones profundas sobre la naturaleza de la conciencia y la continuidad de la existencia después de la muerte física. ¿Será este un mecanismo del cerebro para confortarnos en los momentos finales? ¿O será un atisbo real de lo que nos espera al otro lado? Independientemente de la interpretación que se dé a estos relatos, es innegable el efecto positivo que tienen sobre las personas en sus momentos finales. Muchos que antes temían a la muerte encuentran paz y aceptación después de estas experiencias. Es como si recibieran la garantía de que no estarán solos en su último viaje. Para los que quedan, estos relatos a menudo traen consuelo y esperanza. La idea de que nuestros seres queridos nos están esperando del otro lado puede brindar consuelo en momentos de duelo y pérdida. Además, estas experiencias desafían nuestra comprensión sobre la muerte, sugiriendo que tal vez no sea el final, sino solo una transición. Estos encuentros nos recuerdan la importancia de los lazos de amor y afecto que construimos a lo largo de la vida. Nos animan a valorar nuestras relaciones, a cultivar el amor y la compasión, sabiendo que estos vínculos pueden trascender incluso las barreras de la muerte. Número 2. El desapego de los bienes materiales. A medida que la vida terrenal se desvanece, muchas personas relatan una profunda sensación de desapego hacia los bienes materiales. Es como si, de repente, todas las posesiones y logros terrenales perdieran su significado ante la eternidad que se aproxima. Este fenómeno encuentra eco en las palabras de Jesús en Mateo 6, 19 a 20. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan,
sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Este pasaje adquiere un nuevo y profundo significado cuando observamos el comportamiento de las personas al borde de la muerte. Muchos que trabajan en cuidados paliativos relatan un cambio notable en las prioridades de sus pacientes. Personas que pasaron la vida acumulando riquezas y buscando estatus de repente perciben la futilidad de estas búsquedas ante la inevitabilidad de la muerte. Es común ver a individuos que antes eran materialistas empezar a preocuparse más por las relaciones, el perdón y las cuestiones espirituales. En 1 Timoteo 6:7 leemos: «Porque nada trajimos a este mundo, y es evidente que nada podremos llevarnos de él». Esta verdad se vuelve cristalina en los momentos finales de la vida. Las preocupaciones por cuentas bancarias, propiedades y posesiones materiales simplemente se disipan. Es como si una cortina se abriera, revelando lo que realmente tiene valor en la vida. Muchos relatan una sensación de libertad al desapegarse de las cosas materiales. Es como si se quitara un peso de sus hombros, permitiéndoles concentrarse en lo que realmente importa. Algunos llegan a expresar arrepentimiento por haber dedicado tanto tiempo y energía a la búsqueda de riquezas y estatus, en detrimento de relaciones y experiencias significativas. Este desapego no significa necesariamente que la persona se vuelva indiferente a todo. Por el contrario, muchas veces hay un deseo renovado de usar los recursos que han acumulado para hacer el bien. No es raro ver a personas haciendo donaciones significativas o estableciendo fundaciones benéficas en sus últimos momentos. La experiencia del desapego material en los momentos finales de la vida nos ofrece una poderosa lección. No necesitamos esperar hasta el lecho de muerte para comprender el verdadero valor de las cosas. Podemos empezar hoy a invertir en lo que realmente importa, acumulando tesoros en el cielo, acciones de amor, compasión y servicio que tienen un impacto duradero. Este cambio de perspectiva nos invita a reflexionar sobre nuestras propias prioridades. ¿Qué tipo de tesoro estamos acumulando en nuestra vida? ¿Estamos invirtiendo tiempo y energía en las cosas que realmente importan? ¿O nos estamos dejando llevar por la búsqueda incesante de bienes materiales que al final no podremos llevar con nosotros? El desapego material al final de la vida nos recuerda que nuestra verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que somos y en el impacto positivo que tenemos en la vida de los demás. Es un llamado a vivir de forma más consciente y significativa, priorizando lo que realmente importa mientras aún tenemos tiempo. Deseo hacer una pequeña pausa para invitarte a dar like al video y a escribir en los comentarios. Puede ayudar mucho a otras personas si compartes tu experiencia de pérdida de un ser querido. Incluso si es solo para explicar cuánto extrañas a esa persona, muchas personas que vean este video, este pasaje sugiere la posibilidad de experiencias conscientes fuera del cuerpo físico. Personas que han pasado por experiencias cercanas a la muerte frecuentemente describen la sensación de flotar sobre sus cuerpos, observando los eventos a su alrededor con una claridad sorprendente. Muchos relatan ver detalles precisos de procedimientos médicos, conversaciones entre los profesionales de salud e incluso eventos que ocurren en otras partes del hospital, incluso estando clínicamente muertos o profundamente inconscientes. En Eclesiastés 12:7 leemos: «El polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios quien lo dio». Este pasaje sugiere una separación entre el cuerpo físico y el espíritu en el momento de la muerte. Tal vez estas experiencias extracorporales sean un atisbo de este proceso de separación. Es importante notar que estas experiencias generalmente no son aterradoras para quienes las viven. Por el contrario, muchos relatan una sensación de paz y tranquilidad, como si estuvieran siendo cuidados por una presencia amorosa. Algunos describen la sensación de estar conectados a una fuente infinita de conocimiento y comprensión. Estas experiencias extracorporales desafían nuestra comprensión convencional sobre la naturaleza de la conciencia
y la relación entre mente y cuerpo. Plantean cuestiones profundas. ¿Será la conciencia algo que puede existir independientemente del cerebro físico? ¿Nuestra existencia trasciende el cuerpo material? Desde el punto de vista científico, estas experiencias son difíciles de explicar. Algunos investigadores sugieren que pueden ser el resultado de procesos neurológicos complejos que ocurren durante momentos de extremo estrés fisiológico. Otros argumentan que estas experiencias son evidencias de que la conciencia puede, de hecho, existir fuera del cuerpo físico. Independientemente de la explicación, el impacto de estas experiencias en los individuos que las viven es profundo y duradero. Muchos relatan un cambio significativo en su visión del mundo, una disminución del miedo a la muerte y un sentido renovado de propósito en la vida. Para muchos, estas experiencias extracorporales son una confirmación poderosa de la realidad espiritual. Sugieren que nuestra existencia no se limita al cuerpo físico y que hay más en la vida y en la muerte de lo que podemos percibir con nuestros sentidos ordinarios. Estas experiencias nos invitan a expandir nuestra comprensión sobre la naturaleza de la realidad y nuestra propia existencia. Nos recuerdan que tal vez haya más misterios en el universo de los que nuestra filosofía puede explicar, y nos animan a mantener una mente abierta ante lo desconocido. Número 4. Visitas en sueños para despedidas. Una de las experiencias más conmovedoras relatadas por personas que han perdido seres queridos es la sensación de recibir visitas en sueños. Estas experiencias oníricas a menudo se describen como extraordinariamente vívidas y reales, dejando una impresión profunda y duradera en quienes las viven. En la Biblia encontramos varias referencias a Dios comunicándose a través de sueños. En Job 33, 15 a 16, leemos: en sueño o en visión nocturna, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, mientras duermen en la cama, entonces Él abre los oídos de los hombres y les sella su instrucción. Este pasaje sugiere que los sueños pueden ser un canal de comunicación espiritual. Muchas personas relatan sueños increíblemente realistas, donde pueden interactuar con sus seres queridos fallecidos. En estos sueños, el fallecido a menudo aparece saludable, radiante y en paz. Las interacciones se describen como profundamente emocionales y significativas, a menudo proporcionando consuelo, orientación o incluso la resolución de cuestiones pendientes. En Hechos 2:17 encontramos: y en los últimos días acontecerá, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes tendrán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Este pasaje sugiere que los sueños pueden ser un medio de revelación espiritual. Es importante notar que estas experiencias no deben confundirse con prácticas de nigromancia o intentos de comunicarse con los muertos, que están desalentados en las Escrituras. En cambio, muchos las ven como un regalo del Creador, una forma de consuelo y sanación para quienes han quedado. Estas visitas en sueños a menudo traen una sensación de cierre y paz para los dolientes. Es como si se diera una última oportunidad para despedirse, expresar amor o recibir perdón. Para muchos, estas experiencias son una confirmación poderosa de que el amor y los lazos que nos unen trascienden la muerte física. Psicólogos y terapeutas que trabajan con personas en duelo frecuentemente relatan el poder sanador de estos sueños. Pueden ayudar en el proceso de duelo, proporcionando consuelo y ayudando a las personas a procesar sus emociones de manera saludable. Desde el punto de vista científico, estos sueños pueden verse como una manifestación del proceso de duelo del cerebro, una forma en que nuestra mente lidia con la pérdida y busca resolución. Sin embargo, para muchos que los experimentan, estos sueños tienen una calidad que va más allá de la mera actividad cerebral, sintiéndose como encuentros genuinos con sus seres queridos fallecidos. Independientemente de cómo se interpreten, estos sueños tienen un impacto profundo y positivo en la vida de muchas personas en duelo. Ofrecen consuelo,
ayudan en el proceso de sanación emocional y a menudo proporcionan una nueva perspectiva sobre la vida y la muerte. Estas experiencias nos recuerdan la importancia de los lazos emocionales que formamos a lo largo de la vida. Sugieren que el amor y las conexiones que establecemos pueden tener un impacto que va más allá de la existencia física, tocándonos incluso después de la muerte. Estas visitas en sueños nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de la conciencia, la realidad de los lazos emocionales y la posibilidad de que haya más en la existencia de lo que podemos percibir en nuestra vida cotidiana. Nos animan a valorar nuestras relaciones, a vivir con amor y compasión y a mantener una mente abierta a los misterios de la vida y la muerte. Número 5. La revisión de la vida como una película. Uno de los fenómenos más fascinantes relatados por personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte es la sensación de ver toda su vida pasar ante sus ojos como una película a gran velocidad. Esta experiencia de revisión de la vida se describe frecuentemente como una recapitulación detallada y multidimensional de toda la existencia de la persona, ocurriendo en un instante, pero con una claridad y profundidad sorprendentes. En la Biblia encontramos referencias a la idea de que nuestras vidas serán revisadas. En Eclesiastés 12:14 leemos: "Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala". Este pasaje sugiere un momento de revisión y evaluación de nuestras acciones. Durante esta revisión de vida, las personas relatan no solo ver eventos, sino también sentir las emociones asociadas a ellos. Más impresionante aún, muchos describen la capacidad de experimentar el impacto de sus acciones en la vida de otras personas, incluso en situaciones que en su momento parecían insignificantes. En 2 Corintios 5:10, Pablo escribe: "Porque todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho por medio del cuerpo, sea bueno o malo". Este pasaje resuena con la idea de una revisión final de nuestras vidas. Es importante notar que esta experiencia no se describe como un juicio severo, sino como una oportunidad de comprensión y reflexión profunda. Muchos relatan salir de esta experiencia con un sentido renovado de propósito y una comprensión más profunda del impacto de sus acciones. Estas revisiones de vida a menudo llevan a cambios profundos en quienes regresan. Personas que han tenido estas experiencias frecuentemente relatan una nueva apreciación por la vida, un deseo de vivir con más amor y compasión y una comprensión más profunda del propósito de su existencia. La experiencia de revisión de la vida nos recuerda la importancia de nuestras elecciones diarias y del impacto que tenemos en los demás. Nos anima a vivir de manera más consciente y compasiva, reconociendo que cada acción, por pequeña que parezca, puede tener consecuencias significativas. Esta experiencia también plantea cuestiones profundas sobre la naturaleza del tiempo y la conciencia. ¿Cómo es posible revivir una vida entera en un instante? ¿Será esto una manifestación de una realidad más allá de nuestra comprensión actual del espacio-tiempo? Independientemente de cómo interpretemos estas experiencias, nos ofrecen una poderosa metáfora para la autorreflexión y el crecimiento personal. Nos invitan a examinar nuestras vidas regularmente, a considerar el impacto de nuestras acciones y a esforzarnos por vivir de una manera que, al final, podamos mirar hacia atrás con satisfacción y paz. Número 6. La visión de una luz intensa. Uno de los relatos más consistentes e impactantes de personas que han pasado por experiencias cercanas a la muerte es la visión de una luz intensa y acogedora. Esta luz se describe frecuentemente como más brillante que cualquier cosa vista en la Tierra, pero, sorprendentemente, no ciega ni causa incomodidad. En la Biblia encontramos varias referencias a la luz divina. En 1 Juan 1:5 leemos: "Y este es el mensaje que hemos oído de Él, y os anunciamos, que Dios es luz, y en Él no hay tinieblas". Este pasaje sugiere que la esencia del Creador es luz pura. Aquellos que experimentan esta luz
relatan una sensación de paz profunda, amor incondicional y aceptación total. Muchos describen la experiencia como si estuvieran regresando a casa después de un largo viaje. Es como si, en ese momento, todas las preocupaciones y miedos terrenales se disolvieran ante esta presencia luminosa. En Juan 8, 12, Jesús declara: «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Esta afirmación adquiere un nuevo significado a la luz de estos relatos de experiencias cercanas a la muerte. ¿Será esta luz un atisbo de la presencia divina? Muchos que han pasado por esta experiencia relatan que la luz parece ser una entidad consciente, una presencia amorosa que los envuelve y los llena de un sentido de propósito y comprensión. Algunos describen una comunicación no verbal con esta luz, un intercambio de conocimiento y comprensión que trasciende las palabras. La experiencia de la luz intensa frecuentemente marca un punto de decisión para quienes pasan por una experiencia cercana a la muerte. Muchos relatan sentir que tienen la opción de regresar a la vida o continuar hacia la luz. Aquellos que regresan frecuentemente expresan un sentimiento de reticencia a dejar la presencia de esta luz. Desde el punto de vista científico, algunos investigadores intentan explicar esta experiencia como resultado de procesos neurológicos que ocurren durante momentos de extremo estrés fisiológico. Sin embargo, la consistencia y el impacto profundo de estos relatos desafían explicaciones puramente materialistas. Independientemente de cómo interpretemos estos relatos, la experiencia de la luz intensa tiene un impacto transformador en la vida de quienes la viven. Muchos relatan una disminución significativa del miedo a la muerte, una mayor apreciación por la vida y un deseo renovado de vivir con más amor y compasión. Esta experiencia nos invita a considerar la posibilidad de una realidad más allá del mundo físico que conocemos. Nos recuerda que puede haber dimensiones de la existencia que van más allá de nuestra comprensión cotidiana y nos anima a vivir con una mente abierta y un corazón receptivo a los misterios de la vida y la muerte. Número 7. El descubrimiento del propósito de la vida. Muchas personas que pasan por experiencias cercanas a la muerte relatan una comprensión repentina y profunda del propósito de sus vidas. Es como si, en ese momento entre la vida y la muerte, todas las piezas del rompecabezas encajaran, revelando un patrón mayor y más significativo. En la Biblia, encontramos varios pasajes que hablan sobre el propósito divino para nuestras vidas. En Jeremías 29, 11, leemos: «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis». Este pasaje sugiere que hay un plan mayor para cada uno de nosotros. Durante estas experiencias, muchos relatan una comprensión súbita de que cada evento en sus vidas, cada desafío y cada alegría, tuvo un propósito específico. Es como si pudieran ver el tapiz de la vida al revés, comprendiendo cómo cada hilo, incluso los que parecían fuera de lugar, contribuyeron al patrón general. En Romanos 8, 28, Pablo escribe: «Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados». Este pasaje adquiere un nuevo significado a la luz de estas experiencias, sugiriendo que hay un propósito mayor detrás de todo lo que vivimos. Muchos que pasan por esta revelación relatan un cambio profundo en su perspectiva de vida. Situaciones que antes parecían injustas o sin sentido, ahora se ven como oportunidades de crecimiento y aprendizaje. Hay una comprensión más profunda de que cada persona tiene un papel único e importante que desempeñar en el gran esquema de las cosas. Este descubrimiento del propósito de la vida frecuentemente lleva a cambios significativos en el comportamiento y las prioridades de quienes regresan de estas experiencias. Muchos relatan un deseo renovado de vivir, de acuerdo con este propósito recién descubierto, lo que a menudo lleva a cambios de carrera, reconciliaciones en relaciones o un compromiso más profundo con el servicio a los demás. En Efesios 2:10
leemos, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este pasaje resuena con la idea de que cada uno de nosotros tiene un propósito único y divino que cumplir. El descubrimiento del propósito de la vida durante estas experiencias nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Estamos viviendo de una manera alineada con ese propósito? Estas preguntas pueden llevarnos a un viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal. Independientemente de cómo interpretemos estas experiencias, nos ofrecen una poderosa lección sobre la importancia de vivir con intención y propósito. Nos recuerdan que cada vida tiene valor y significado, y que nuestras acciones pueden tener un impacto mucho más allá de lo que podemos imaginar. Esta comprensión del propósito de la vida nos anima a vivir cada día con conciencia y gratitud, reconociendo que cada momento es una oportunidad para cumplir nuestro propósito único y contribuir al bien mayor. Número 8. La visión del más allá. Muchas personas que pasan por experiencias cercanas a la muerte relatan atisbos de un reino más allá del mundo físico que conocemos. Estas visiones del más allá se describen con frecuencia como sorprendentemente vívidas y reales, dejando una impresión duradera en quienes las experimentan. En la Biblia encontramos varias referencias a visiones del cielo y del más allá. En Apocalipsis 21, 1 a 2, Juan escribe: «Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más, y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, preparada como una esposa ataviada para su marido». Este pasaje ofrece una visión poética de lo que puede existir más allá de nuestra realidad terrenal. Aquellos que relatan haber visto el más allá frecuentemente describen un lugar de belleza indescriptible, paz profunda y amor incondicional. Muchos hablan de colores más vibrantes que cualquier cosa en la tierra, de música celestial y de una sensación de pertenencia y aceptación total. En 2 de Corintios 12, 2 a 4, Pablo relata una experiencia similar. «Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años fue arrebatado al tercer cielo. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Y sé que este hombre fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables, que no es lícito al hombre referir». Este pasaje sugiere que pueden existir reinos de existencia más allá de nuestra comprensión normal. Muchos que tienen estas visiones del más allá relatan encuentros con seres de luz, frecuentemente interpretados como ángeles o guías espirituales. Estos seres se describen como amorosos y sabios, ofreciendo orientación y consuelo. En Hebreos 1:14 leemos sobre ángeles: «¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servir a favor de los que serán herederos de la salvación?». Este pasaje sugiere que pueden existir seres más allá de nuestra realidad física, que tienen un papel en nuestro viaje espiritual. Es importante notar que estas visiones del más allá varían de persona a persona y están frecuentemente influenciadas por el contexto cultural y religioso del individuo. Sin embargo, hay temas comunes que trascienden las barreras culturales: la sensación de paz, amor incondicional y la percepción de una realidad mayor y más significativa. Estas visiones del más allá tienen un impacto profundo en quienes las experimentan. Muchos relatan una disminución significativa del miedo a la muerte, una mayor apreciación por la vida y un deseo renovado de vivir de manera más significativa y compasiva. Desde el punto de vista científico, algunos investigadores intentan explicar estas experiencias como resultado de procesos neurológicos complejos que ocurren durante momentos de extremo estrés fisiológico. Sin embargo, la vivacidad, el impacto duradero y los cambios de vida que frecuentemente resultan de estas experiencias desafían explicaciones puramente materialistas. Independientemente de cómo interpretemos estas visiones del más allá, nos ofrecen una poderosa metáfora para reflexionar sobre nuestra propia existencia. Nos invitan a considerar la posibilidad de que hay más en la realidad,
de lo que podemos percibir con nuestros sentidos físicos, y nos animan a vivir con una mente abierta y un corazón receptivo a los misterios de la vida y la muerte. Estas experiencias nos recuerdan la importancia de vivir cada día con propósito y amor, reconociendo que nuestras acciones pueden tener un impacto que se extiende más allá de esta vida. Nos animan a cultivar cualidades como la compasión, el perdón y la gratitud, que muchos describen como centrales en la realidad que vislumbraron más allá. Número 9. El encuentro con Dios. El punto culminante de muchas experiencias cercanas a la muerte se describe como un encuentro directo con una presencia divina. Este encuentro se relata frecuentemente como una experiencia de amor incondicional, aceptación total y comprensión absoluta que trasciende cualquier cosa experimentada en la vida terrenal. En la Biblia encontramos varias referencias a encuentros con Dios. En Éxodo 33:20, Dios dice a Moisés: «No podrás ver mi rostro, porque ningún hombre me verá y vivirá». Este pasaje sugiere que un encuentro directo con lo divino está más allá de la capacidad humana normal de comprensión y experiencia. Aquellos que relatan haber experimentado este encuentro frecuentemente describen una sensación de fusión con una conciencia mayor, una luz que es a la vez personal y universal. Muchos hablan de una comunicación que trasciende las palabras, donde el conocimiento y la comprensión se transmiten instantáneamente. En 1 Corintios 13:12, Pablo escribe: «Porque ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido». Este pasaje parece anticipar la experiencia de conocimiento total y comprensión que muchos describen en este encuentro. Durante este encuentro, muchos relatan una revisión de vida en la presencia de esta conciencia divina. Sin embargo, a diferencia de un juicio severo, esta revisión se describe como una experiencia de comprensión profunda y compasión. Hay una percepción de que cada acción y decisión se ve en el contexto completo de la vida de la persona y del plan mayor del universo. En Juan 3, 16 a 17 leemos: «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él». Este pasaje resuena con la experiencia de amor incondicional y aceptación que muchos describen en este encuentro con Dios. Muchos que pasan por esta experiencia relatan una comprensión profunda de que todo está interconectado, que hay un propósito mayor detrás de todo, y que el amor es la fuerza más fundamental del universo. Hay frecuentemente una sensación de que este encuentro es un regreso a casa, un reconocimiento de nuestra verdadera naturaleza y origen. En Salmos 139:7-10, el salmista escribe: «¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aun allí me guiará tu mano, y me asirá tu diestra». Este pasaje refleja la experiencia de la omnipresencia divina que muchos relatan durante este encuentro. Muchos que regresan de estas experiencias relatan una transformación radical en su visión del mundo y prioridades de vida. Hay frecuentemente una pérdida del miedo a la muerte, un aumento en la compasión y el amor por los demás, y un deseo renovado de vivir de acuerdo con principios espirituales más elevados. En 2 Corintios 3:18, Pablo escribe: «Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor». Este pasaje parece capturar la naturaleza transformadora de este encuentro divino. Es importante notar que, aunque muchas de estas experiencias se describen en términos que se alinean con tradiciones religiosas específicas, hay una notable universalidad en los temas centrales de amor,
aceptación e interconexión que trascienden las barreras culturales y religiosas. Desde el punto de vista científico, estas experiencias desafían nuestra comprensión actual de la conciencia y la realidad. Algunos investigadores sugieren que pueden ser el resultado de procesos neurológicos complejos durante momentos de extremo estrés fisiológico. Otros argumentan que la consistencia y el impacto profundo de estas experiencias apuntan a una realidad más allá de lo físico que nuestra ciencia actual aún no puede explicar completamente. Independientemente de cómo interpretemos estas experiencias, nos ofrecen una poderosa metáfora para reflexionar sobre nuestra propia existencia y nuestro lugar en el universo. Nos invitan a considerar la posibilidad de una realidad mayor y más profunda de lo que normalmente percibimos en nuestra vida cotidiana. Número 10. La sensación de elección. Una experiencia frecuentemente relatada por personas que han pasado por experiencias cercanas a la muerte es la sensación de elección. Muchos describen un momento crucial donde sienten que tienen la opción de regresar a la vida terrenal o continuar su viaje hacia el más allá. En la Biblia, encontramos referencias a la idea de elección entre la vida y la muerte. En Deuteronomio 30, 19, leemos: «A los cielos y a la tierra llamo hoy por testigos contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia». Este pasaje resuena con la experiencia de elección relatada por muchos. Durante este momento de decisión, muchas personas describen una comprensión clara de las implicaciones de su elección. Ven el impacto que su muerte tendría en sus seres queridos y al mismo tiempo sienten la atracción de la paz y el amor que experimentan en el más allá. En 2 Corintios 5, 8, Pablo escribe: «Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor». Este pasaje refleja el dilema que muchos enfrentan en este momento de elección: el deseo de permanecer en el estado de paz y amor que experimentan, versus la responsabilidad y el amor por los que quedaron. Muchos relatan que la decisión de regresar está motivada por un sentido de misión incompleta o responsabilidad hacia los seres queridos. Otros describen que se les informa que aún no es su hora y que tienen más por realizar en su vida terrenal. En Juan 7, 6, Jesús dice: «Aún no ha llegado mi tiempo, mas vuestro tiempo siempre está presto». Este pasaje sugiere que hay un tiempo apropiado para cada cosa, incluyendo el momento de nuestra partida de este mundo. La experiencia de esta elección frecuentemente lleva a una profunda reevaluación de la vida y las prioridades. Aquellos que eligen regresar frecuentemente lo hacen con un sentido renovado de propósito y una determinación de vivir de manera más significativa y amorosa. Esta sensación de elección nos recuerda la importancia del libre albedrío en nuestro viaje espiritual. Nos invita a considerar cómo estamos usando nuestra libertad de elección en nuestra vida diaria y si estamos viviendo de una manera alineada con nuestros valores más profundos. Al explorar estas 10 experiencias, comúnmente relatadas por personas al borde de la muerte, nos enfrentamos a cuestiones profundas sobre la naturaleza de la vida, la conciencia y la realidad. Estas experiencias desafían nuestra comprensión convencional y nos invitan a considerar posibilidades más allá de lo que normalmente percibimos en nuestra vida cotidiana. Independientemente de cómo interpretemos estos relatos, ya sea como evidencias de una realidad espiritual, manifestaciones de procesos neurológicos complejos o algo entre los dos, su impacto en la vida de quienes los experimentan es innegable. Frecuentemente, llevan a transformaciones profundas, con individuos relatando una mayor apreciación por la vida, disminución del miedo a la muerte, aumento de la compasión y un sentido más profundo de propósito. Estas experiencias nos recuerdan la importancia de vivir cada día con intención y gratitud. Nos animan a cultivar relaciones significativas, a practicar el perdón y la compasión, y a buscar un propósito mayor en nuestras vidas.
nos recuerdan que cada acción, por pequeña que parezca, puede tener un impacto significativo en el gran tapiz de la existencia. Además, estos relatos nos invitan a mantener una mente abierta ante los misterios de la vida y la muerte. Sugieren que puede haber más en nuestra existencia de lo que podemos comprender completamente con nuestra percepción limitada y nos animan a seguir explorando, cuestionando y buscando comprensión. La décima experiencia, la sensación de elección, nos recuerda el poder del libre albedrío en nuestro viaje espiritual. Nos invita a reflexionar sobre cómo estamos usando nuestra libertad de elección en nuestra vida diaria y si estamos viviendo de una manera que honra nuestro verdadero propósito. En última instancia, sea cual sea nuestra interpretación de estas experiencias cercanas a la muerte, nos ofrecen una valiosa oportunidad para reflexionar sobre nuestra propia mortalidad y el significado de nuestras vidas. Nos desafían a vivir de una manera que, cuando lleguemos al final de nuestro viaje, podamos mirar hacia atrás con satisfacción, sabiendo que vivimos con amor, propósito y en armonía con algo más grande que nosotros mismos. Que estas reflexiones nos inspiren a abrazar cada momento de la vida con conciencia y gratitud, reconociendo el milagro y el misterio de nuestra existencia y esforzándonos por dejar un legado positivo en este mundo que compartimos. Que podamos vivir de tal manera que, cuando llegue nuestro momento de elección, estemos en paz con el camino que hemos recorrido y listos para lo que viene después.